del proceso revolucionario venezolano. Thank you.
Ya intervenimos en la mañana, camarada, y ahora nos corresponde darle lectura a la resolución, a la propuesta de resolución que envía a esta conferencia nacional, que remite a esta conferencia nacional el 13º pleno del Partido Comunista de Venezuela, que como ya informamos en la mañana, reunido el día de ayer, resolvió por unanimidad proponerle a la 12 Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela la candidatura del compatriota Nicolás Maduro Moros a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Resolución de la 12 Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela sobre la candidatura a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela para las elecciones del 14 de abril del 2013. En el día de hoy, domingo 10 de marzo del 2013, se celebró, de conformidad con lo previsto en el artículo 53 de los estatutos vigentes del Partido Comunista de Venezuela, PCB, la 12ª Conferencia Nacional del Partido, con la asistencia de delegadas y delegados efectivos de todo el país y delegaciones del Partido Comunista y Obreros de otros países en calidad de observadores fraternos. La 12ª Conferencia Nacional del PCB recibió al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, y conoció y discutió el informe al efecto presentado por el camarada Óscar Figuera González, secretario general del Comité Central, a nombre de dicho Comité Central. Esta 12ª Conferencia Nacional del PCB, en concordancia con lo establecido en el propio artículo 53 de los estatutos vigentes, que la facultad para escoger candidato o candidata para las elecciones a la presidencia de la República, y con el artículo 67 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece los procedimientos para la selección de candidatas o candidatos por los partidos y organizaciones políticas, considerando que el pasado 5 de marzo falleció en esta ciudad el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, quien había sido reelegido el pasado 7 de octubre para continuar ocupando el cargo de presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en el periodo 2013-2019. Considerando que como resultado de ese lamentable fallecimiento se ha producido una falta absoluta en la presidencia de la República, lo que obliga a realizar nuevas elecciones presidenciales de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que en concordancia con lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución, ha asumido el cargo de presidente encargado del ciudadano Nicolás Maduro Moros, quien hasta el pasado 8 de marzo había ocupado el cargo de vicepresidente ejecutivo de la República. Considerando que hoy el presidente encargado Nicolás Maduro Moros fue por más de 6 años un miembro destacado del equipo de gobierno del presidente Chávez, ocupando el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, cargo desde el cual contribuyó de manera decisiva al desarrollo de la política internacional antiimperialista y a los esfuerzos por la unidad de la patria grande latinoamericana y caribeña, que han sido elementos centrales de la acción de gobierno del presidente Chávez y que coinciden con las concepciones y políticas de nuestro partido en cuanto a la necesidad de promover la construcción de una nueva correlación de fuerzas internacionales más favorables a la afirmación de la soberanía nacional de los pueblos hoy sojuzgados por el imperialismo, particularmente el imperialismo estadounidense. Considerando que el presidente encargado Nicolás Maduro Moros proviene del seno de la clase trabajadora y ha sido militante en su juventud, políticas y sociales avanzadas, en particular en la fila del movimiento de los sindicales comprometidos con las organizaciones, con la organización y defensa de los derechos de esa clase trabajadora llamada a convertirse en el sujeto histórico principal de las transformaciones profundas de la sociedad en la vía hacia la construcción del socialismo. Considerando que el Partido Comunista de Venezuela propugna e impulsa desde hace décadas una política de amplia unidad patriótica antiimperialista dirigida a romper definitivamente los lazos de la dependencia del imperialismo, particularmente el estadounidense, y a la vez avanzar en el proceso de acumulación de fuerza popular revolucionaria con la clase trabajadora en la vanguardia para abrirle reales perspectivas a la construcción del socialismo, fase inicial de la formación económico-social comunista. Considerando que para la patria de Bolívar y para los pueblos del mundo es una
implica garantizar la continuidad del proceso de cambio iniciado en Venezuela a partir de la victoria popular del presidente Chávez en las elecciones presidenciales de 1998, proceso del cual el Partido Comunista de Venezuela ha sido siempre integrante. Considerando que el desarrollo de la lucha de clases en la escena internacional nos depara retos, tareas y amenazas que ponen cada día más en evidencia la necesidad de construir a escala planetaria instrumentos de acumulación, articulación, coordinación y unidad de las fuerzas patrióticas, populares y revolucionarias en todos los niveles y escenarios en los que se desarrollan los combates de clases. Considerando que para dar continuidad y profundizar el carácter democrático, participativo y progresista del proceso de cambio iniciado en 1998 en Venezuela, es necesario que mantengamos y desarrollemos la alianza de diversos factores políticos y sociales, gracias a la cual se le han propinado importantes derrotas a la reacción venezolana y a sus aliados internacionales. Considerando que la continuidad del proceso de cambio iniciado en 1998 es una garantía para que se mantengan, desarrollen y profundicen los lazos y mecanismos de solidaridad, ayuda mutua, colaboración y complementariedad que se vienen implementando a nivel de la ALBA y la CELAC, y muy especialmente la que se desarrolla estrechamente con el hermano pueblo y gobierno revolucionario de Cuba, los cuales sobremanera apreciamos por nuestra militancia. Considerando que el pueblo venezolano, particularmente sus amplios sectores populares y la clase trabajadora, al igual que el movimiento progresista mundial, merecen que las fuerzas populares, revolucionarias y genuinamente democráticas de la sociedad venezolana expresemos oportunamente, con claridad y firmeza, la disposición y decisión a continuar transitando y fortaleciendo caminos de unidad popular revolucionaria, que en esta oportunidad debe expresarse una decisión de carácter estratégico que garantice una nueva victoria popular antiimperialista en las elecciones presidenciales de la República Bolivariana de Venezuela a realizarse en el mes de abril de este año y para siempre. Considerando que el propio presidente Chávez, en su última locución del pasado 8 de diciembre de 2012, expresó su rotunda opinión favorable a la candidatura del nuevo presidente encargado Nicolás Maduro Moros en el supuesto de que se produjeran las circunstancias que desafortunadamente han ocurrido. Resuelvo. Primero, aprobar con base al conjunto de consideraciones expresadas el apoyo del Partido Comunista de Venezuela a la candidatura del compatriota Nicolás Maduro Moros. Comunicar al presidente encargado Nicolás Maduro Moros que el PCB considera
es una tarea de primer orden para la defensa y profundización del proceso de cambio. Al presidente encargado, compatriota Nicolás Maduro Moros, que el PCB está convencido de la necesidad impostergable de construir y consolidar verdaderos espacios de debate y articulación entre las fuerzas políticas y sociales del proceso revolucionario para hacer de la participación y el protagonismo a lo interno de la alianza una herramienta de acción para las tareas que demanda el proceso revolucionario. Comunicar al presidente encargado, compatriota Nicolás Maduro Moros, la necesidad de abrir desde todos los espacios del proceso de cambios, incluyendo al gobierno, un debate nacional profundo sobre el socialismo, para aclarar su concepto, la naturaleza y carácter de los obstáculos que en la actualidad nos separan de la posibilidad objetiva de su construcción. Noveno, hacer llegar al presidente encargado Nicolás Maduro Moros, compatriota Nicolás Maduro Moros, nuestra preocupación por la actual situación de la economía venezolana y por las medidas que el gobierno ha anunciado y ha comenzado a aplicar en esta materia, que afectan al pueblo trabajador y no atienden los problemas profundos del modelo económico vigente ni apuntan hacia su transformación. Décimo, hacer llegar hacia la dirección del Partido Socialista de Venezuela, Jesús, a la dirección del Estado, del gobierno, así como a todo el pueblo venezolano, nuestro mensaje de solidaridad, de compromiso, compromiso irrestricto, de firmeza en la defensa de las conquistas alcanzadas bajo la dirección del presidente Chávez y por las luchas del pueblo, y hacerle llegar nuestra solidaridad ante la ausencia física del líder de la Revolución Venezolana, Hugo Rafael Chávez. Encomendar al Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, a sus comités regionales, a sus comités locales, a sus células, a la Dirección Nacional de la Juventud Comunista y a los colectivos de base de la Juventud Comunista de Venezuela la aplicación de las decisiones anteriormente anunciadas. 11. Publicar y difundir la presente resolución. 12. Conferencia Nacional del Partido Comunista de Venezuela, Caracas, 10 de marzo de 1913.